sus manos, dedos, aliento, se convierten en música sinfónica. Música que por 30 años ha deleitado el oído de los nicaragüenses. Camerata Bat, conjunto nicaragüense, fundado el 21 de marzo de 1992 y que interpreta música de cámara y música clásica, referentes en toda Nicaragua y Centroamérica. Decidimos fundar una agrupación diferente, pequeña y con músicos que tuviesen una calidad musical que pudiesen ser también, tener una versatilidad para interpretar diferentes géneros. Pero realmente fue y surgió cuando yo regresé de Alemania, ¿verdad? Inclusive estando allá yo estaba trabajando y fue una iniciativa del Teatro Nacional. Fue una iniciativa del Teatro Nacional hacer una agrupación de cámara. Y comenzamos haciendo música barroca, música clásica, pero después nos dimos cuenta que había un vacío de la música nicaragüense. Es así que en su programa de música nicaragüense incluyen temas populares como La Mora Limpia, de Justo Santos, Nicaragua Mía, El Solar de Monimbó, El Grito del Bolo, El Zanatillo, entre otros. Y comenzamos a escurcar en nuestra historia musical y ahí encontrábamos música de los Ramírez Velázquez, de allá de Masaya, Mazatepe, encontramos cosas de José de la Cruz Mena, Alejandro Vegamato. Conste que no habíamos sido los primeros, pues, pero te voy a poner un ejemplo. Las primeras grabaciones que existían acá de la música de Mena era casualmente de un conjunto metropolitano mexicano. O sea, que fue la Camerata la que ha grabado casi la totalidad de la obra de Mena. Su nombre es un homenaje a la música barroca y a su máximo representante, Johann Sebastian Bach. Desde sus inicios ha contado con la participación de músicos nicaragüenses y extranjeros, y su composición ha variado entre 6 hasta 12 músicos. Sus integrantes han cursado estudios en los más prestigiosos conservatorios de música de Europa, en Alemania, Francia, Italia y España. A la fecha, Camerata Bat ha realizado numerosos conciertos a lo largo y ancho del territorio nacional. Así como giras internacionales a Costa Rica, Cuba, El Salvador, Honduras, Panamá, Estados Unidos de América, Alemania y Austria. Ha grabado 450 temas
en 25 discos compactos. Todo este legado es traspasado a las nuevas generaciones a través de la Orquesta Juvenil Rubén Darío. Un orgullo representar a nuestro país y hacer música nicaragüense, que es lo agradable, y sobre todo en este aniversario de la Camerata, pues rendirle honor al maestro Raúl Martínez, que ha hecho todos los arreglos y ha engrandecido la música nicaragüense. La Camerata no solo es música, es una familia. Cada uno de sus miembros son hermanos. Es por eso que rinden homenaje al maestro fundador Raúl Martínez. Bueno, Raúl Martínez no es solamente un compañero para nosotros, ha sido como un hermano, es parte de la familia. Nosotros la Camerata, yo personalmente he considerado la Camerata como una segunda familia, parte de la familia, una familia que ha estado unida por 30 años y Raúl ha sido, por decir, para nosotros nuestro hermano, nuestro amigo, nuestro compañero, nuestro colega, nuestro compositor, nuestro arreglista. Toda la música, la mayoría de la música que nosotros tocamos, ejecutamos, ha sido compuesta o transcrita por él, cualquier cosa que hemos hecho. Entonces, Raúl ha sido muy importante, un pilar muy fuerte dentro de nuestra agrupación. Yasny Bel Castellanos integra desde hace 7 años la Camerata Bat. Afirma que su amor por la música nicaragüense interpretada por esta agrupación fue a primera vista. La verdad que yo pues ya trabajo con los experimentados de la Camerata, porque realmente trabajo con los fundadores. Ya yo vine como pues a literalmente colarme dentro de un trabajo que ya está hecho de mucho tiempo, y pues obviamente trabajar con personas que tienen experiencia aportan a uno que es ya joven, porque ya nosotros somos otra generación, pero sí realmente es muy, muy positivo todo lo que aporta. Trabajar con la juventud también ha sido un trabajo grande de la Camerata, y pues aquí estamos incluidos y muy orgullosos de llevar 7 años perteneciendo a esta orquesta. Música clásica y música de cámara, aplicando cada uno de los instrumentos musicales: violín, viola, violonchelo, contrabajo, flauta, oboe y clarinete. A lo largo de los años se han hecho merecedores de reconocidos premios. Entre los diversos reconocimientos que ha recibido la Camerata Bach están la Orden de la Independencia Cultural Rubén Darío, Orden de la Excelencia Artística, otorgada por el Instituto Nicaragüense de Cultura, Orden Municipal de Cultura Salvador Cardenal Argüello, otorgada por la Alcaldía de Managua, Premio Caravana 1999, Juventudes Musicales de Alemania, Premio Luis Abraham Delgadillo, Profesores Honoríficos, nombramiento dado por la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, UNAN León, y ahora la Orden Cultural José de la Cruz Mena, otorgada por la Asamblea Nacional. Agradecemos el gesto y la vamos a llevar siempre en nuestro corazón con mucho cariño y con mucha admiración a la obra de Mena. Camerata Bat reconoce el apoyo del gobierno sandinista, que le da un lugar especial a nuestra cultura, a la música. Camerata Bat
tu legado en el pentagrama musical nicaragüense es imperecedero. Camerata Bad, orgullo de tu linda patria, Nicaragua.